Diputado Facundo Suárez Lastra, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A través de su intermedio, señor presidente, me gustaría dialogar con una de las exposiciones de hoy del oficialismo, la del diputado Valdés. Porque la diputada Valdés fue una invitación a que en este Congreso, al enfrentar los temas, tomáramos el espíritu y las ideas centrales como las había expresado el Presidente de la Nación al dar su primer mensaje acá. Colaboración, cooperación, trabajar juntos por los temas. Y no solamente en la exposición del Presidente acá, sino en esta idea de hacer un Consejo Económico y Social con todos los actores sociales y políticos, una relación directa con el Congreso de la Nación, pareciera que se generan espacios donde haya una deliberación colectiva que apunte a enfrentar los problemas del país y nos permita encarar soluciones que no hemos venido encontrando en los últimos años. Lamentablemente esta ley pareciera a contramano de esa inspiración. Y esto es muy lamentable porque tengo muchos años en política, pero pocos años en el Congreso, y debo decir, señor presidente, que ayer tuve la mejor experiencia parlamentaria desde que soy diputado en la reunión de Comisión de Presupuesto, por la franqueza de las exposiciones de los ministros, por la actitud de la oposición, que fue totalmente distinta al circo romano que encontrábamos hace un tiempo cuando venían los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y hubo discusiones moderadas, posiciones firmes en los contenidos, correctas en los modales, y no es menos en la política y en la capacidad de encontrarle solución a los problemas el tema de los modos y de cómo nos adjudicamos intenciones. Entonces, me parece que estuvo bien. Entonces, para aclarar cosas y para ser sinceros, se ha hablado mucho acá de la intencionalidad. Yo creo que hay un enfoque en general en las primeras manifestaciones de este gobierno que marca un sentido correcto. Se procura el equilibrio fiscal, se procura atender los compromisos de nuestro país buscando la mejor renegociación que permita liberar fondos para estimular la producción y el crecimiento. Eso está muy bien inspirado y bien orientado. El enfoque en general de muchos de los temas del ministro de la Producción, Kulfa, me pareció sumamente interesante. Ahora, llamemos a las cosas por su nombre. Cuando hablamos de este proyecto de ley de solidaridad, reactivación productiva en el marco de la emergencia, señor presidente, si ladra y tiene cuatro patas, es un perro. Si es un ajuste generalizado, si impone a las clases medias y ahorra con los jubilados, es un ajuste. Puede ser necesario, lo podemos discutir, pero discutámoslo en serio y no impongamos una emergencia que saque del Congreso la posibilidad de discutir y que le dé al Ejecutivo facultades que no le debemos dar quienes somos legisladores si queremos que sea el Congreso el espacio del acuerdo y del encuentro para encontrar las soluciones. ¿Y por qué digo esto? Porque si algo está desajustado, lo ajustaremos con corrección y está bien inspirado. Ahora, solidario está bien, pero este asunto de le sacamos a los ricos para darle a los que más sufren, estaría perfecto y está bien. Ahora, si uno lo analiza, imposición a manifestaciones de riqueza muy chiquitas. El impuesto a los bienes personales que se restituye. Los demás son imposiciones a los sectores productivos que hace 10 años, señor presidente, que no crecen, que están agobiados, que están exhaustos en su esfuerzo por poner a trabajar a la Argentina y que tienen dificultades y que este paquete de leyes va a profundizar las dificultades de los sectores productivos que son los que podrían generar el empleo, el trabajo y el desarrollo que es lo que va a terminar con el hambre en la República Argentina. Entonces, señor presidente, me parece que bien inspirado, pero malo el camino. Entonces nos gustaría mucho que esto no hubiera sido así, que hubieran sacado el artículo primero donde les conferimos facultades para discutir punto por punto para encontrar una solución. Yo quiero
hacer una última referencia al debate que tuvimos acá. ¿Había o no había quórum? ¿Lo dábamos o no lo dábamos? Es responsabilidad de la oposición facilitar la acción del gobierno, controlarlo con firmeza, no impedirlo, pero también es responsabilidad del gobierno, absoluta responsabilidad del gobierno, no provocar el aislamiento de la oposición y ponerla en el brete de tener que entrar al recinto para eliminar su propia posibilidad de desarrollar política en la Argentina, porque eso jamás lo vamos a poder hacer. Quiero terminar con una cita, porque se me agotó el tiempo, de un politólogo que admiro mucho. Lo admiro mucho porque es un politólogo italiano, Italia es un país difícil, políticamente muy complicado, es Gianfranco Pasquino y ha trabajado mucho sobre el tema de los partidos políticos. Y Gianfranco Pasquino dice que la calidad de la democracia depende no solo de las virtudes del gobierno, sino también de la interacción del gobierno con la oposición, pero fundamentalmente dice de la calidad de la oposición. Señor Presidente, estimados diputados, estamos en un momento central de la Argentina con dificultades enormes. Si el gobierno tiene racionalidad y responsabilidad y convocatoria y apertura y no sectarismo, va a encontrar una oposición responsable como jamás hubo en la Argentina y eso puede ser la base sobre la cual podamos superar los problemas que tenemos. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Suárez Lastra.